El escorpión dorado rompe el silencio y revela que Pedrito Sola fue muy grosero con él. Uno de los conductores de espectáculos más queridos por el pueblo de México es sin duda Pedrito Sola, quien en más de una ocasión nos ha robado una sonrisa, desde sus equivocaciones como el famoso error de las mayonesas hasta la mosca en su café. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a más de uno por su actitud poco cordial e incómoda durante una de las transmisiones de Ventaneando, en donde se contó con la participación de Alex Montiel en su papel del escorpión dorado. Y es que tras la mencionada visita del youtuber, Pedrito se dejó ver demasiado disgustado por su presencia, a tal grado de volver el programa, todo un momento de tensión, el cual dio mucho de qué hablar. Como era de esperarse, dicho momento causó una fuerte diferencia de opiniones, ya que unos dedicaron fuertes críticas al presentador de TV, por el hecho de que durante la entrevista no emitió ningún comentario, se negó a realizar preguntas y no se reía de los chistes del influencer, mientras que otros tacharon de grosero al youtuber, puesto que al notar la molestia de Sola, seguía haciendo sus comentarios de mal gusto, sin olvidar que fue acusado de ser el culpable de la hospitalización de Pedrito por el coraje. Cabe mencionar que luego de las acusaciones, el youtuber no dudó en responder en un video de su canal oficial, en donde narró su experiencia tras la visita a Ventaneando, así como explicar el motivo de la pelea entre él y el presentador. Yo no creo ser tan importante como para provocar eso en quien sea. Sería soberbio pensar que yo tengo el poder para causar tal afectación en su vida, que llegue a mandarlo al hospital, detalló Montiel. Por otro lado, reveló que su conflicto con su personaje del escorpión dorado habría surgido luego de una entrevista al volante con Daniel Bisogno. De repente, en algún sentido, Pedrito se molestó con el personaje y no le gustó el personaje, supongo por las cosas que se dijeron ahí, por las cosas que contestó Daniel, pero entre las patas me llevó a mí, ni modo que se pelee con Daniel. Para más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx.